algo, sí, pero nosotras estamos aquí en el purgatorio, por supuesto, listas para traerle toda la información de farándula nacional e internacional en este 2017. Chicas hermosas, ¿cómo están? Oye, felices de poder acompañarlos arrancando con todo este 2017, pero hoy, aquí a esta hora, le tenemos un programa completamente diferente, Papá Laura, porque se formó la gozadera. La verdad es que sí, para este año, pues quisimos arrancar diferente y vamos a hacerle un recuento de las 10 canciones más sonadas para el año pasado. Sí, porque ya es el año pasado, 2016. Ya lo pasado pasa. Estoy segura que esa canción no forma parte de eso. Seguro que esa no. Lo que sí quiero aclararles, pónchame la cámara, es que oficialmente faltan 10 días para mi cumpleaños. Esa contraria es esa. ¿Qué es lo que me van a regalar? Mira, Laura. Bueno. Como a ti te gustan las piñas, te voy a traer unas piñas que vi por allá afuera de los Libertadores, que mi mamá compra la fruta. Un beso para el señor allá que nos da la frutita siempre. Y te voy a traer una piña únicamente para que... Oye, espérate. El año pasado yo vi hasta los arbolitos en canje. ¿También te dan la piña en canje, hermana? Sí, mi amor. Tengo unas piñas riquísimas para ti. Mientras me toquen las piñas. Oye, mándale piñas a la papa Laura. Piñas, piñas. El programa con nuestro top 10. Y en la número 10 tenemos una canción que le comentó a la papa Gladys y a Giovanna. Fue lanzada para el 2015, del señor Marc Anthony, de su álbum Visualízate. La canción tuvo mucho éxito y es La Gozadera, porque La Gozadera sí que se formó. Incluso Gladys esta canción más o menos grabó como un videíto cuando estabas en el mismo universo. Así es, mira, tengo una anécdota rapidito, pero no sé, ¿te la cuento ahorita o te la cuento cuando regresamos? Cuando regresamos mejor. Así que vamos a arrancar de una vez nuestro top. Oye, bebé. Es Marc Anthony junto a Gente de Zona. Esto es se La Gozadera. Me gustó esa, me gustó esa, sí, Laura. Miami me lo confirmó. Gente de Zona. Puerto Rico me lo regaló. Marc Anthony. Dominicana ya repito. Y del Caribe somos tú y yo. ¡Ole! Y se tomó La Gozadera. Miami me lo confirmó. ¿Y quién me confirmó? El arroz con habichuela. Puerto Rico me lo regaló. Y no se muere merengue. Dominicana ya repito.
formó la gozadera. La Gladys me lo confirmó. Gladys, la anécdota de esta canción del Miss Universo. ¿Cuál? Porque hay historia. Oye, cálmense. Oye, hay cuidado, papá. Este 2017, estas cámaras vienen con todo. Siento temor. Siente temor. Acá, que... Mira, ay, 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 ay. Bueno, acá estamos, seguimos. Lo que pasa es que, bueno, como tú lo mencionaste, en el Miss Universo, pues esta canción era del 2015, en donde se filmó el video, pero la canción como tal fue el boom en este 2016. Entonces, pues sí, en el Miss Universo, en diciembre del 2015, pues yo estaba en el concurso y todo lo demás. Y quiero que sepas, papá Giovanna, que nosotras agarramos, hicimos un video en nuestro tiempo de esparcimiento, en donde todas, pues las latinas nos reunimos y cantamos esta canción a pulmón. ¿Y cómo hacía la papa Gladys? Cuando decía, ¿Panamá qué trae? Panamá trae la sandunga. Y la Gladys salía así arrebatada. Entonces, ¿qué pasó? Todo el mundo pues me empezó a retuitear el video entre las páginas de internet de los misiólogos latinos y decían pues que les gustaba mucho el sabor de las latinas. Esa es la anécdota. Ay, nos encanta. Yo creo que las latinas vienen fuertes también para este Miss Universo. Oye, casualmente lo que me llama la atención de la gozadera es que este video, aunque usted no lo crea, parte del mismo fue grabado en Cuba con la gente de zona. Y en República Dominicana, aparte, se grabó entonces lo de Marc Anthony y lo hicieron en la fusión. Y bueno, tuvo todo el éxito que tuvo, chicas. Pero ahora... ¡Por supuesto, Bonanza! Pero ahora vámonos con uno que le encanta a Laura. Él es Drake. Mira, él me gustaba hasta el punto en el que él mantenía su relación con Rihanna. Fue en pleno MTV Music Award, que él la amaba desde que tenía 22 años. Declaró su amor. Luego me decepcioné cuando me di cuenta que había un romance que estaba surgiendo entre él y J-Lo. Y dije, esto no puede estar pasando. No puede pasar. Quiero que lo sepan. Y dije, esto no puede estar pasando. Pero no importa. De su último álbum, él saca esta canción de Work, invita a Rihanna. Y el video causa mucha controversia porque dura más o menos como unos 5 minutos. Larguito. Y hay como unos bailes así. Como medio ¡exótico! 5 minutos de sandungueo con Rihanna. Y le rubí. Yo pensé que era un efecto. Escuchaba como una burla. Yo dije, ¿eso qué son los efectos especiales? Vámonos con la número 9 para nuestro conteo anual. Y es para Drake junto a Rihanna. Con Work. To me, I be work, 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 work. You see me do me dirt, 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 dirt. And some of that work, 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 work. When you walk a line, 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 line. I'm in the cafe, my tie, 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 tie. Drive me, I desert you. No time to have you lurking. You make a walk, now you don't like it. You know I dealt with you the nicest. Nobody touched me in the righteous. Nobody text me in a crisis. I believed all of your dreams are duration. You took my heart, all my keys, and my patience. You took my heart, I must leave a decoration. You mistaken my love, I brought for you for foundation. All that I wanted from you was to give me something that I never had. Something that you never seen. Something that you never been. Mm-hmm. But I wake up and that nothing's wrong. Just get ready for work, work, work. You see me, I be work, 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 work. You see me do me dirt, 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 dirt. And some of that work, 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 work. Da, 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 da. When you walk out, da, 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 da. Before the table turn, 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 turn. Beg you something, please. Baby, don't you leave. Don't leave me stuck here in the streets, If I get another chance to, I will never, no, never neglect you. Against you, I just hope that it gets to you. I hope that you see this through. I hope that you see this true. What can I say? Please recognize I'm trying, baby. I feel why, 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 why. It's me, I feel why, 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 why. You see me do my da 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 da. So me by that why, 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 why. When you walk out, la 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 la. When the cat from my ta 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 ta. Yeah. Get done, 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 done at work, come over. We just need to slow the motion. Don't get out of the way to no one. Long distance, I need you. When I see potential, I just gotta see it through. If you had a twin, I would still choose you. I don't wanna rush into it if it's too soon. But I know you need to get done, 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 done if you come over. Sorry if I'm way less friendly.
I got niggas tryna end me off. Yeah. I spilled all my emotions tonight, I'm sorry. Rolling, 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 rolling. How many more shots until you're rolling? We just need a face to face. You could pick the time and the place. You'll spend some time away. Now you need to forward and give me all the work, 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 work. It's in me up there, work, 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 work. You see me do my da 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 da. So me better, work, 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 work. When you walk out, la 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 la. I'm in the car for my turn, 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 turn. Bueno, bebé, si este año quieres cumplir todas tus metas, adivina, como dice Rihanna, tienes que... Oye, como notita curiosa, quiero que sepan que mi banda favorita, que ya no se llama Fifth Harmony, sino que ahora se llama Fourth Harmony, o no sé cómo va a quedar para este 2017, ellos recuerdan su canción Work From Home. Correcto. Bueno, cuando Rihanna saca su canción Work, Work From Home se llamaba Work y era, no iba a poder competir con Rihanna, que llegó a ser número uno. Claro. Así que las chicas de Fifth Harmony tuvieron que cambiarle el nombre y ponerle entonces Work From Home. Esta canción es algo, es muy similar a este tema de los nombres, porque por ejemplo el año pasado también salió La Bicicleta de Carlos Vives junto a Shakira, pero antes de esta canción salió La Bicicleta de Alquilados. De Alquilados. Y ellos promocionaron esto, pero obviamente el éxito que ha tenido Carlos Vives y Shakira con los años no es el mismo que ha tenido Alquilados, y la gente decían, no, que hacen una copia. Y originalmente la canción, el nombre de La Bicicleta, lo coloca Alquilados primero con su tema, que no tiene nada que ver ninguno de los dos videos, ninguna es diferente. De las... ¿Sabes qué pienso? Que les ayuda también de repente a los artistas que están comenzando dentro de los dos, el que no sea tan famoso, digamos, es que te ayuda, porque al momento que tú buscas en un buscador, aprendiendo con Gladys Brandá, valga la redundancia. Llévalo, bebé. Exacto, mira, imagínate que tú te metes en YouTube y tú vas a buscar entonces alguna canción y tú ves, usted no tiene idea de los efectos que hay aquí en este estudio. Tenemos una grúa que hace un sonido así. Es la obra del nuevo año. Es espectacular. La buena vida del nuevo año. Retomamos que vas a buscar una canción y de verdad te ayuda, porque en el buscador te van a salir automáticamente opciones. Todas las opciones. Oye, aquí está la bicicleta madrugadora. ¿Qué es lo que pasa? Ay, no, ya no puedo. ¿Saben qué? Vamos a continuar, porque lo que queremos es música el día de hoy. Y viene junto al amanecer, es... Hasta ay, el amanecer. Nicky Jam, Nicky Jam. Espérate, me enredo. Una pregunta. Es junto al amanecer. Hasta el amanecer de Nicky Jam. La canción llegó a ser un éxito. Junto al amanecer es de... Perdón, es que es de Jay Álvarez. Un pequeño cortocircuito. No sé, sí, perdón. Muy pequeñito. Hasta el amanecer, Nicky Jam, para el año pasado. La canción tuvo muchos éxitos y fue uno de los más sencillos, porque él tuvo tan creativo la idea de su video que fue dentro de una lavandería. ¿Así? ¿Ah, no, más locación que dentro de una lavandería. ¿De verdad? Yo estaba lavando, la ropa nunca se lavó, nunca se secó, no vi jabón, no vi que apagaron la máquina, pero ellos grabaron en la lavandería. La ropa que pasó ahí, en inglés también sacaron esta versión, entonces no hubo más creatividad. Bueno, vamos toda la lavandería. A ver, vamos a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. ¿De dónde llegaste? Ni pregunté. Lo único que sé es que quiero con usted quedarme contigo hasta el amanecer. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. Óyeme, mamacita, tu cuerpo y carita, piel morena, lo que uno necesita. Mirando una chica tan bonita y pregunto por qué anda tan solita. Ven, dale ahí, ahí, moviéndote eso pa' mí. No importa idioma ni el país, ya vámonos de aquí, que tengo algo bueno para ti. Una noche de aventura hay que vivir. Óyeme ahí, ahí, mami, vamos a darle. Rumbeando y bebiendo a la vez. Tú tranquila que yo te daré una noche llena de placer. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. ¿De dónde llegaste? Ni pregunté. Lo único que sé que quiero con usted quedarme contigo hasta el amanecer.
estoy acercando hacia ti y te digo suave al oído, escúchame mami, yo te estoy queriendo, siento algo por dentro y tú me dices estás muy loco, deja eso mami, yo te estoy queriendo, siento algo por dentro, me muero por llevarte, como tú te amas yo no sé de dónde llegaste ni pregunté, lo único que sé que canción Hasta el Amanecer. Así es que se llama Laura Hornano, ¿verdad? Sí, sí, bebé. Hasta el Amanecer, junto al amanecer me quedo yo con las papas, pero esta canción era Hasta el Amanecer de Nicky Jam y usted quiero que lo sepa que esta canción se mantuvo dentro de las 10 primeras posiciones del Hot Ranking de Billboard y tiene más de 800 millones de views. Así que si usted no ha visto el video, ya lo vio aquí en el purgatorio, pero puede buscarlo todavía por ahí, por sus redes sociales o por supuesto que en YouTube. Ahora es momento de irnos a un cambio comercial y ya regresamos con más de este súper, esto será como un resumen así musicalístico, papístico. Así que ya lo saben, no se muevan. Eo, suena la música. Y lo que yo quiero es bailar contigo, nena. Pero yo no puedo. ¿Ja? No puedo. Me dice, ya, pues ya. Ok, tienen que parar. Es que seguimos con más en nuestro conteo anual y las papas hoy vinieron más contentas que nunca. Porque el año está arrancando, pero quiero que sepan que la fecha de los Reyes Magos todavía no ha pasado. Por eso es que usted ve nuestro arbolito. Gracias a los amigos de Producciones, Excelencia Producciones Creativas by Ariel Águila. Ellos son los mejores y te sirven para todo tipo de eventos. Empresariales, sociales, corporativos, mercadeo, publicidad y BTL, porque todos merecemos un evento de excelencia. Los puedes contactar al número 6282-5592 o ingresando en su página web www.excelencia.com.pa, porque ya lo sabes, todos merecemos hasta el set del purgatorio una decoración de excelencia. ¡Wow! Ahora tengo algo que decirle. ¿Qué pasó? ¿Ahora qué? ¿Quieres que Excelencia decore tu cumpleaños? No. Y vienes con esa. Yo tengo una poesía. Ah, ya la vi. ¿Cuál es esa poesía? Le digo hola. Ya no sé. Le digo nena, como tú no hay. Dice que tiene novio, pero yo no le creo. Y es que se complica cada vez que la veo. Eo. Ya, esa era mi poesía. Yo tengo otra poesía. ¿Cuál? Piki, 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 piki. Piki, 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 piki. Piki, piki. Piki, 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 piki. Esto es en serio. Vamos a ver el video, por favor. Esta era la siguiente posición. Another hot joint. Another hot joint. Drop the joint with my uptown. Joey, tell him. Girl, you better get on out there and stop being so picky. Le digo hola y ya me dice goodbye. Le digo nena como tú ya no hay. Dice que tiene novio pero yo no le creo. Y es que se complica cada vez que la veo. Eo. Suena la música y lo que yo quiero es bailar contigo nena pero yo no puedo. No puedo, me dice yo no quiero. Pero se complica, yo no entiendo por qué está piqui, 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 piqui. Demasiado piqui, 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 piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Piqui, 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 piqui. Demasiado piqui, 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 piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Ella me gusta pero nunca me hace caso. Ella me mira como si fuera un payaso.
Y aunque lo intente al final no tiene caso. Dime qué pasó, cuál es tu rechazo. Why, me ignoras y te das la vuelta sin siquiera hablarme. Tell me why, pero dime cómo hacer para convencerla a usted. Si yo quería hablarle, saludarle, conocerla bien. Yo quería decirle que me encanta. No se complica, yo no entiendo por qué está piqui, 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 piqui. Demasiado piqui, 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 piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Piqui, 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 piqui. Demasiado piqui, 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 piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Nena, tú lo sabes, llevo tiempo tras de día. Y es que yo no entiendo por qué tú me tratas así. Y yo, lo único que quiero es bailar. Me ves, te das la vuelta y te vas. Le digo hola, ella me dice goodbye. Le digo nena, como tú ya no hay. Dice que tiene novio, pero yo no le creo. Y es que se complica cada vez que la veo. Eo. Suena la música y lo que yo quiero es bailar contigo, nena, pero yo no puedo. No puedo, me dice yo no quiero. Pero se complica, yo no entiendo por qué está piqui, 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 piqui. Demasiado piqui, 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 piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Piqui, 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 piqui. Demasiado piqui, 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 piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. De verdad no entiendo qué pasa, porque se hace la difícil y ella conmigo ya no quiere bailar. He hecho de todo, pero de verdad no sé. Conmigo ya no quiere bailar. Hey, Joey Montana. Yo, Freddy. Back to the roots. Papas Antonias, quiero que sepan que esta canción de Piqui, oye, aunque tiene esa letra así bastante profunda, bien exótica e intensa, ella logró discos de platino, si no me equivoco, y es del nuevo álbum de Joey Montana, Piqui Back to the Roots. ¿Le fue bien con ese disco? Le fue excelente, y a pesar de que, como tú lo mencionas, pues de la letra, tiene esta letra tan profunda, a todos nos encanta, a todos la cantamos, y creo que eso fue el punto por el cual le dieron ellos, y dice, ¿sabes qué? Vamos a buscar una canción que sea, vamos a buscar una palabra que sea como que bastante pegajosa y entonces pues pueda tener más éxito a manera comercial, ¿no? Digo, ahora último, Joey Montana trabajando con Sony Latam, que es lo que les está manejando pues todo en cuanto a su música. Él contaba la anécdota de que ellos se sentaron en el estudio y le decían, yo necesito una canción que la saque el estadio, una canción que se pegue, una canción que la gente baile. Y no es la mejor letra, pero no es una letra vulgar. No, decir, es mucho mejor. Hacen buenas cosas. Entonces, vamos a cantar Piqui Piqui porque hay mujeres que son Piqui Piqui. Oye, yo soy una Piqui Piqui, pero a mí me gusta mucho, por supuesto, esto que acabas de decir me parece totalmente acertado, Laura, de que prefiero mil veces cantar una canción que me encanta, pegajosa, con una letra sana, a una canción que en realidad, pues, como ya sabemos, hay muchos géneros nuevos que tienen palabritas así bastante fuertes. Y por supuesto que Joey Montana, nuestro talento 100% nacional, tenía que estar en este ranking por con grandes artistas. Me encanta. Y uno que también tenía que estar es Enrique Iglesias, papás, porque en la posición número 6 él llega con una canción que también nos gustó y que se grabó en Panamá, ¿no es cierto? Sí, así es. Se grabó en Panamá y a mí me llamaba mucho la atención de esto. La gente estaba ardida por los 200,000 que soltó Gustavo Gil, porque la gente decía que no podía ser, que Panamá no iba a tener, dice él, que Panamá iba a tener una exposición. Pero yo me pregunto, ¿cuándo tú has visto en el Corredor Sur a un caballo? Yo dije, Panamá. Bueno, seguro alguien dirá, voy a Panamá, darme una vueltita a ver si veo esos caballos exóticos. Algo, ¿verdad? Esos paseos. Ay, no, qué fuerte. Hola, soy el caballo, voy con Panamá. No sé, es algo fuerte. La verdad es que la gente la criticó muchísimo y a muchos panameños no les gustó el video, la gente estaba molesta. Oye, y había talento nacional. Había talento nacional. Sí. Moira estuvo encargada pues de toda la parte esa de la coreografía y todo lo demás. Andrés Morales. Salió muy guapo. Oye, sí, era así como un mafioso. Muy bien. Vamos a ver entonces el número 6. Duele el corazón. Enrique Iglesias, asunto. Ah, sí. Solo en tu boca yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él,
porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy. Solo con un beso yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Quiero acabar ese sufrimiento que te hace llorar. Pero bueno, luego de ver Duele el Corazón, para este 2016, la verdad, el año que pasó, este como que sí es el presente, ya se acabó el año. Se acabó la hora. Oye, para el año pasado, el Shakey Shakey de Daddy Yankee fue simplemente boom, ganas de molestar en el estudio. Porque él estaba en el estudio, él nada más llevó el cheque, cheque, cheque. Y eso se pegó. O sea, cuando él la grabó, yo digo como que esta va a ser el hit. Esta la voy a hacer. A lo piqui piqui. Exacto, a lo piqui piqui. Temas comerciales, fáciles de cantar, fáciles de aprenderse. Y por supuesto, fáciles de mira, de que generen dinero. Que generen dinero. Muy bien, mucha bonanza por Daddy Yankee. Dato curioso de esta canción, también hay bailarines de Panamá. Se grabó parte del en varios puntos. Se grabó pues en varios puntos. Le dijeron como que a varios países. Y que oye, mira, graba tú un pedazo con el video de la gente bailando. Y se unieron varios extractos y salen algunos bailarines de Panamá. También Moira. De Moira estaba este año. Buen año para Moira. Busco, yo me meto en ese ranking de las papitas, espérate. Ahí está, toma. Así que chicas, vamos. Hay que ver. Shakey, shakey, shakey. Estamos en vivo. Sube, sube, sube el mic, mic. ¿Qué vamos? ¿Qué vamos? ¿Qué vamos para la gozadera full, baby? Shakey, 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 shakey. Shakey, 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 shakey. Shakey, 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 shakey. ¿Cómo es? Dame una vueltita otra vez. Shakey, 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 shakey. Shakey, 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 shakey. Shakey, 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 shakey. Tú la ves. ¿Cómo hace lo suyo? Tú la ves. La zona destroza, que esto es otra cosa. Esto es para todas las bebas que se ponen rabiosa. Es tan peligrosa con la curva nitrosa. Se cae la casa cuando ella rompe la losa. Terremoto, 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 terremoto. Dale duro, terremoto, 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 terremoto. Dale duro. Te pone bien loca cuando a ti te toca.
eso pa' acá. La nalga para atrás, tra, 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 tra. Ahí es que va a apretar, echa todo eso pa' acá. La nalga para atrás, tra, tra, tra. Con tu y jean siente al duri cuando le roce el booty. Le tiro sustancia más caliente que el churi. Ella es otro level cuando me lo mueve. Soparle ráfagas sin llevar una nueve. Se explota como un peine, yo exploto como un largo. Me debe la pista y su cintura la embargo. Le gusta la pesca porque es una fresca. Si está pa'l bailoteo que se come este barco. Shakey, 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 shakey. Shakey, 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 shakey. Shakey, 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 shakey. ¿Cómo es? Dame una vueltita otra vez. Cheque, cheque, cheque del Big Boss, del Cangri. Oye, saludos a Kareli Soto. Ella es fanática de Daddy Yankee. Hasta aquí me tiene con Daddy Yankee. Hasta aquí. ¿Hasta dónde yo voy? Hasta aquí. Pero bueno, hay que continuar y nos vamos de Daddy Yankee a Talento Nacional. Nos vamos al Talento Nacional y es que el señor Cafu Banton también logró posicionarse para este año con buenas canciones. Dime que sí, fue una de esas sonadas, cantadas, coreadas en todos lados y que nuevamente le abrió muchas puertas en Colombia, que es como su segunda tierrita. Él también estuvo de visita con varios conciertitos y este año también celebró sus 20 años de carrera, nos acompañó en el purgatorio y de igual forma esta era una de las canciones que formaba parte como de este último repertorio, aparte de otras, así que también la tenemos en una de más de las posiciones para este año. Yeah, dime que sí, no seas así. Hace tiempo que sabes que estoy por ti. Sabes que yo te amo desde siempre. Pero please, no juegues con mi mente. Estoy aquí, ni me moví. Dime algo, no aguanto estar así. No sabes cuánto deseo tenerte. My lady, déjame quererte. Tú y yo, dos mariposas en el mismo capullo. Y compartir lo mío con lo tuyo. Dime que sí, mamita, que yo estoy que fluyo. Dímelo, mi amor. Vámonos, da una vuelta para España. Pa' comer de una paella y tomar cañas. Pa' que cambie de ambiente y te sientas extrañas. Dame una respuesta porque te callas. Vamos, di que sí, no seas así. Una semanita y estamos de vuelta aquí. No le diga a nadie ni empaca. Si no, no delata ni vienen los paparazzi. Dime que sí, no seas así. Hace tiempo que sabes que estoy por ti. Sabes que yo te amo desde siempre. Pero please, no juegues con mi mente. Estoy aquí, ni me moví. Dime algo, no aguanto estar así. No sabes cuánto deseo tenerte. My lady, déjame quererte. Tú estás nice, tú estás high, tú estás qualified. Dile al bulto de tu novio bye bye. Y vente conmigo. Vamos pa' la playa de noche un estilo. Aportando más. Tú estás ready, tú estás nice y eres bien wise. Dime dónde te recojo en la X5. Será divertido. Yo sé que tu boy es un aburrido. Déjate llevar. Tú eres como ese carro caro que todos quieren manejarlo, pero no pueden comprarlo y no te pueden tener. Tú eres ese plato exquisito que todos comen de a poquito y saborean despacito pa' que no se acabe. Acabe. Tú eres como ese perfume
por ese perfume que es muy costoso y es de Chanel, Chanel. Tú eres como el zafiro y diamante y eres más brillante cuando el sol su rayo te dejan caer, caer. Dime que sí, no seas así, hace tiempo que sabes que estoy por ti. Sabes que yo te amo desde siempre, pero please, no juegues con mi mente. Eso fue Dime Que Sí, de Cafú. Más adelante tenemos mucha más música, así que quédese con nosotros en este recuento de los hits del 2016. Vamos al cambio comercial y enseguida regresamos con más. Así que quédese aquí en El Purgatorio. Happy New Year. One love. ¡Regresamos! ¿Estás bien? Seguimos aquí porque ahora viene una canción que yo, sin duda, esa fue el hit del 2016. Oye, y fue una canción que nosotras bastante que bailamos comenzando el programa. ¿Te acuerdas, Giovanna, cuando dimos esa gira de medio? Bien. Que Laura Hernano, que fuimos a tu... Sí, la bailábamos en la bicicleta. ¡Ay, el video que hicimos! Nini, pon el video aquí, ponlo aquí, ve. Ponlo el video. Ponlo. Ahí está, mira, esas somos las papas bailando la bicicleta. Fue el hit del año, gracias. Ay, con los movimientos exóticos de Gladys, que estoy copiándome a Shakira. Oiga, chicas, pero esta canción tiene un montón de anécdotas, empezando por el nombre, ¿no? Sí, empezando por el nombre, que no iba a ser en el inicio de la bicicleta, sino era algo como de un vallenato. Desesperación vallenata, una cosa así. Vallenato desesperado. Luego de esto, graban el video, que originalmente la canción es de Carlos Vives. Sí. Es la aclaración, porque yo no sé, la gente no entiende eso. Cuando tú dices Carlos Vives, fit, Shakira, invitada fue ella. Y la canción original es de él. Pero se promocionó así. Ajá, entonces, paso seguido a esto, graban el video con la bicicleta esa bien bonita, como de los años 80, que se ve así como en el video, sí, de Carlos Vives, y le peinaron la bicicleta. Ah, ya la había, le robaron la bicicleta a Carlos Vives, y entonces esa bicicleta anda por ahí. No sé, él anda buscando todavía, estaba como viendo para ver quién, dice que bueno, tengo la bicicleta aquí, pasa algo, pero la verdad es que no han hecho nada. Porque la bicicleta está flat en algún lugar, y por eso es que no es que se la peinaron, amiga, sino que debe ser. Oye, que se quedó y tú flat. ¿Sabes qué? También ahora que estamos hablando de esto y me vienen los recuerdos a la mente, pues Shakira habla conmigo, tú sabes, ¿no? Íntima, mi amor. Oye, no, yo leí en algún periódico alguna vez, es el año pasado, que Shakira dice que ella tuvo como un bajón musical y de que no sacaba nada nuevo y que nadie la escuchaba, y que con esto de la bicicleta ella regresó como al ámbito musical y le agradecía con todas las fuerzas de su corazón al señor Carlos Vives, e inclusive le hizo regalos costosos. Oye, y Carlos Vives entonces, por esa canción. Cuando entonces Carlos Vives viene y gana una premiación, a él se le olvidó darle las gracias a Shakira. Ay, ya la vio todo lo que ocasiona esta canción. Vamos a ver entonces la posición número 2. Es la 3. No, no vamos a saltar la posición todavía. Tú decías que la bicicleta de Carlos Vives featuring Shakira. ¿Viste, papá, que aprendí? Shakira. Despelucado en una bici que me lleva a todos lados, un vallenato
desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí. Este sueño y que te quiero tanto. Me da mucha risa que antes lo comentábamos, pero yo quería aclararlo porque, bueno, no aclararlo, sino profundizar en este tema de la bicicleta. ¿Por qué la bicicleta? Laura, tú dices que se llamaba Desesperación. Vallenato Desesperado. Vallenato Desesperado. Como el nombre inicial y luego como de tanto trabajar y decir, ¿sabes qué? Bueno, vamos a poner la bicicleta. En verdad, yo, si tú me estás hablando una cartica que yo guardo. Donde te escribí. Que yo sueño que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti. ¿Dónde entra la bicicleta, mana? Es que en declaraciones, Carlos Vives dice que cuando Shakira lo llamaba para reunirse para grabar la canción, Shakira nunca le decía vallenato desesperado, sino que decía, oye, ¿cuándo es que vamos a grabar las cosas esas? La de la bicicleta. Y entonces él dice, dije, ah, bueno, entonces. Ponle la bicicleta. Y qué bueno que le puso así, porque yo siento que es más pegajoso que Vallenato Desesperado. Oye, y cuando... No me hubiese acordado la canción por Vallenato Desesperado. Y ¿sabes qué? Que cuando ganó el premio, uno de los tantos premios que ha ganado con esta canción, pues resulta que él le dedicó este premio pues a todos los ciclistas de Colombia. Sí. Así que muy bien puesto el nombre, porque mira, tiene un contenido. De una cosa pasó a la otra y eso fue súper bueno. Ahora sí es. Estamos llegando a la posición número 2 para nuestro número 2. Y quiero contarles que no me acuerdo cuál es el artista que está en el número 2. Oye, para seducirte otra vez, besarte otra vez, me vuelves a poner el mundo al revés. Después de tanto me buscas, ¿por qué será? ¿Por qué a mí? Yeah. No te puedes ir sin contestar esa pregunta. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesidad es la que tienes para seducirme otra vez? Besarme. Bajo la luna llena, sirena, precisamente en Cartagena. Déjame revivir, esto es un placer. Baila que la noche es tuya, que el ritmo influya. Ponle picante, que el amor fluya. Nos dimos cuenta que no había un final. Esto no tiene por qué terminar. Lo que sentimos, lo que hicimos, más casualidad que no viéramos en la misma disco. Aprovechemos que nos vimos.
besarme otra vez, volverme a poner. Hay que finalizar el programa con la canción top del año. Este recuento, quizás usted dirá, oye, hay otras canciones que me gustaron, pero este año, hablando de como el de latinear, así estas fueron como las canciones que nos pusieron a bailar. Y ahí también en este recuento pusimos algo anglo. La verdad, esperamos que usted se lo haya tripeado y finalizamos con una canción que yo sé que todavía usted la tiene en su cabeza. Esta canción seguramente anda en su cabeza y nuevamente Chino y Nacho la hacen luego de haber sacado Me Voy Enamorando junto a Farruko, Farruko, oficial de la canción. Sacan esta de Andas en Mi Cabeza, estuvo en diferentes top y más le gustaba a la gente en sí la canción, el video, porque muestra diferentes propuestas de matrimonio. Así que si usted para este 2017 tiene entre sus listas proponerle matrimonio a su esposa o a lo que usted quiera, excelente, pues usted puede agarrar una de estas ideas y las puede hacer realidad. Así que si vamos a la posición número uno, porque tú andas en mi cabeza. Me delata la mirada, hacerme el tonto para casi a mí no me importa nada. Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada. Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí. Como arena en el viento, sin brújula, sin dirección, pisado y sediento. Lo mismo que ver un humano sin el vacía.
versión tan bonito. Me encanta porque la Laura está bonito. La Laura la está parapeñizando, bebé. Es que mira, normalmente yo me sé las canciones. Yo me las sabía a media y ya estaba como un tres cuartos. Entonces yo las dejé que ellas fluyeran para que Mani, ellas cantaran la canción. Pero es que tú no viste que Laura tenía el flow del combo, Mani duro. Tuco combo. Andate mi cabeza, nena, todas. Mira, de todas las canciones se pueden sacar una versión diferente. Lo importante es que usted se disfrutó este conteo del Top 10 que preparamos con mucho cariño para todos ustedes. Son algunas de las canciones que sonaron más en este 2016. Y que nos gustan a nosotros. Sin duda alguna, el género urbano arrasó, a diferencia de los 2015 que fue la electrónica, el género urbano pues arrasó con todas las canciones y muchos artistas que estaban quizás en salsa o en balada se apostaron en estos géneros y esto fue bueno, así que esperar qué es lo que nos trae este 2017. Así es, chicas, bueno, pienso que hoy es un momento así como tú sabes que nosotras somos así como sentimentalonas, sí. Giovanna, así de como dar unas palabritas así, nada, pues desearles a todos ustedes que este año sea el mejor año de su vida. Eso yo pienso que son unas palabras fuertes. Que uno tiene que afirmar las cosas que uno quiere, las metas. Mira, aquí ya yo tengo una meta en mente, ya, para algo que está ocurriendo eso. Por aquí. Yo estoy segura que este año me va a solucionar. Se va a solucionar, eso se va a solucionar en esta, aquí. En esa así cámara, que les falta buenas como energías, buenas energías, buenas vibras para todos ustedes. Que pasen el mejor año de su vida. Eso yo pienso que ya cubre todo, ¿no? Sí. Bueno, chicas. Yo también les deseo que tengan un bonito año y que bueno, si usted quiere hacer algo en esta vida, póngalo en papel, escriba en este 2017, voy a hacer esto y esto y esto, escriba cómo lo voy a hacer, qué tengo que hacer para llegar ahí y no se quede sentado esperando que pasen los días. Así que, ¡acción, mujeres! Y yo quiero recordarles que faltan 10 días para mi cumpleaños. ¡Ay, Dios mío, mujer, porque quieres regalo! Voy a salir huyendo de aquí. Se